Con el objetivo de fortalecer y brindar un mejor servicio integral a las familias nicaragüenses, desde tempranas horas la Brigada de Médicos Sandinista que atiende la ruta del megaproyecto del Gran Canal de Nicaragua comenzó a atender a cientos de familias de la comunidad La Esperanza del municipio de San Carlos. Hoy estamos ofertando gratuitamente consultas de ginecología, pediatría, andamos médico internista, andamos exámenes de laboratorio, estamos con odontología, igual la medicina general integral atendiendo y los programas de importancia, en este caso el seguimiento de la atención integral de la mujer embarazada. Las familias de esta comunidad se sienten agradecidas con el gobierno sandinista por llevar la atención médica de calidad hasta en las comunidades de difícil acceso y destacan que este tipo de brigadas vienen a ayudar económicamente ya que no recurren a gasto de transporte y de tiempo. El señor sabe, ¿verdad?, de que uno no todo el tiempo manda un peso en la mano para los pases. Y ya que vienen, pues, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, de que esta consulta que estoy dando yo ya no me toca ir a San Carlos. Sí, nos beneficia mucho porque así nos podemos chequear, ya que por lo mismo hay muchas personas a veces no tienen recursos para salir e irse a revisar. Esta es la 13ª brigada que brinda estos servicios de salud y han atendido a miles de familias del departamento de Río San Juan. De esta manera, el gobierno sandinista restituye el derecho a la salud a miles de familias nicaragüenses. Carlos Bravo, Multinoticias.